Hola a totes i a tots, veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca. En primer lloc, desitjar-vos que aquest any 2018, que hem inaugurat fa poquet, doncs sigui un any positiu, tant a nivell personal com col·lectiu, i que les vostres il·lusions, els vostres somnis, els vostres desitjos es facin realitat. Tanmateix, esperem que el Nadal que us hem preparat des de l'Ajuntament, amb una àmplia oferta cultural i comercial, hagi estat del vostre gust i que hagueu comprat i gaudit d'aquestes festes nadalenques en companyia de la família i dels amics amb totes les obres i totes les actuacions que hem portat a terme. Empieza un año 2018 que es importante, es un año en el que San Andreu de la Barca va a vivir nuevas realidades, nuevos proyectos. Vamos a seguir desarrollando la ciudad en dos ámbitos, como hemos hecho desde el inicio de esta legislatura hace ya casi 3 años. Por una parte, hemos tenido y tendremos mucha atención a la parte social. Para nosotros es fundamental pergeñar una ciudad abierta, una ciudad que ayuda a las personas que más lo necesitan, a las familias y que ofrece el apoyo en los momentos más complicados de esta crisis económica que, aunque algunos poderes dicen que está solucionada, nosotros en el día a día comprobamos cómo hay muchísima gente que todavía tiene serias dificultades y a la que hay que apoyar. En ese sentido, vamos a seguir implantando e incrementando las ayudas, la colaboración y la información, la sensibilización, para que nadie de San Andreu de la Barca, sea como sea, se encuentre indefenso o sin ayuda cuando lo necesita. En este ámbito sí que me gustaría destacar que estamos tratando de ser creativos e innovadores y poniendo en marcha actividades y propuestas que también den respuesta a otros colectivos. Un ejemplo muy significativo en pequeña escala, pero que nos parece muy ejemplarizante, es esta colaboración desde la policía local que se está haciendo a través de un perro policía que, aparte de las labores propias de detección de drogas y de vigilancia, también está haciendo una labor social, que es en este caso ayudando a una niña que sufre autismo y que le sirve el contacto con este animal para mejorar y aprender e ir saliendo poco a poco e ir mejorando su calidad de vida. En otro ámbito también deciros que vamos a llevar a cabo campañas relacionadas con el Día de la Dona a favor de la igualdad. De una vez queremos que esta igualdad plena se vaya cumpliendo y que la sociedad trate absolutamente por igual como debe ser a hombres y mujeres. También vamos a estar muy atentos a un tema que se ha desarrollado en las últimas semanas, una reivindicación que creemos muy justa, que es el aumento de las pensiones. No es lógico ni comprensible que subiendo el IPC lo que sube y subiendo los servicios lo que suben, a nuestras personas mayores que se han tirado toda la vida trabajando para llegar a una jubilación digna, pues tengan esos aumentos pírricos e inadmisibles por parte del Gobierno central. También deciros que vamos a estar muy atentos en el ámbito social a las ayudas, en los colegios, vamos a estar atentos también a la diversidad, es un tema que nos preocupa y que vamos a seguir trabajando. Este ámbito social también se va a desarrollar a través de múltiples actividades que esperemos que os gusten y, sobre todo, siguiendo ayudando a las personas que más lo necesitan, como hemos hecho estos últimos años y como vamos a seguir haciendo. En otro orden de cosas, este año 2018 os va a sorprender vuestra ciudad, nuestra ciudad, esta ciudad que tantos queremos, porque va a haber cambios urbanísticos bastante importantes. Vamos a empezar un proyecto de recuperación de toda la hiera del río para que San Andreu de la Barca mire el río. Tenemos una ciudad privilegiada en su entorno, río, y también tenemos una parte forestal muy importante y tenemos que sacarle partido. Y en otro orden de cosas, uno de los grandes proyectos que van a ver la luz es la transformación de la carretera en un bulevar que cambiará toda la fisonomía del acceso y de la entrada a nuestra ciudad y que va a seguir configurando una ciudad accesible, abierta, moderna, que piensa en todos y que trabaja para todos. Este 2018 va a ser un año de mucho trabajo, tenemos toda la ilusión, todas las ganas y tenemos las ideas y sobre todo el apoyo de todos vosotros, que es lo que hace que cada día vayamos a más. Así que este 2018 que lo vivamos juntos, intensamente, con sensibilidad y con trabajo. Hola, como ya sabéis, muchos de vosotras y vosotros, el Grupo Municipal de Siespot pasa de 4 a 3 regidores. Este desafortunado hecho es debido a que se ha expulsado a uno de los integrantes por boicotear y ponerse en contra del proyecto que los vecinos de San Andreu de la Barca votaron en sus elecciones municipales con su papeleta de Siespot.
Nos hubiese gustado que, que esta persona hubiese tenido un mínimo de principios éticos de no agarrarse a la silla. Pero visto lo sucedido, prefirió aferrarse al cargo que a los compromisos adquiridos en las municipales, el programa electoral y la ética democrática. Hubiese sido muy beneficioso para toda la ciudadanía de San Andreu de la Barca que en lugar de lo sucedido hubiese entrado en Sí es Pot la siguiente de la lista, una persona que es conocida por buena parte del municipio por su dedicación a los necesitados. Francisca Ros, Paquita, es conocida en todo el municipio por dedicar gran parte de su vida a la Asociación de Niños de Bielorrusia, así como otras iniciativas solidarias y reivindicativas. Una persona de la que estamos orgullosos de que colabore con Sí es Pot y que sería la mejor sustituta. Sí es Pot, pese a pasar a tener ahora solo tres regidores, continúa ahora con menos trabas y con mucha más fuerza que antes, con grandes iniciativas y proyectos para este tramo final de legislatura, defendiendo ahora mucho mejor los derechos fundamentales de las vecinas y los vecinos de San Andreu de la Barca, que fue el compromiso principal que adquirió en las municipales. Ni qué decir que seguimos siendo los referentes y la imagen de Podemos en el municipio, con una de las militancias más numerosas del territorio, militancia que también colabora con Sí es Pot. Benvolguts, benvolgudes, com bé sabeu, en el mes de novembre es van aprovar els pressupostos municipals, uns pressupostos on nosaltres vam emetre un vot desfavorable, no hi estàvem d'acord. Essencialment per diverses qüestions, 11 mesures que nosaltres vam presentar i que en canvi només una i mitja, podríem dir, va ser acceptada. La resta de mesures no van ser acceptades pel govern municipal i, per tant, com el pressupost ja amb Ciutadans doncs ja s'aprovava, nosaltres el que vam decidir va ser emetre un vot contrari. Per què? Essencialment, no només per les mesures, sinó també pel contingut d'aquestes mesures. Nosaltres ja fa temps que reclamem una nova comissaria per la policia local. Aquesta nova comissaria se'ns presenta en aquests pressupostos com un inici d'una inversió per adquirir un local per acabar fent la comissaria, però és que aquest local en els plànols que ens van mostrar, en els plànols que ens van ensenyar, no era l'adequat com per satisfer les necessitats que hauria de tenir una comissaria per un poble com Sant Andreu de la Barca. Nosaltres tenim una alternativa i la vam explicar. L'alternativa seria accedir a uns nous terrenys que l'Ajuntament podria posar a disposició per tal de poder aprofitar fins i tot la infraestructura ja existent, que són els antics vestuaris de l'antic camp de futbol, per poder instal·lar allà la comissaria de la policia local. Aquesta alternativa es desestima. Per tant, aquest no és el projecte que nosaltres volem, aquest no és el projecte que nosaltres defensem, el projecte que ens presenta el govern municipal no és l'adequat i per això vam votar-hi en contra. Però també vam votar en contra perquè hi havia altres projectes cabdals que pràcticament tots els partits polítics, quan ens vam presentar a les eleccions municipals, defensàvem, com pot ser l'enllaç del carrer Anoia amb el Parc Central, aquesta passarel·la que s'hauria de construir per saltar la via del tren, per superar l'impediment que implica pels vianants la via del tren, doncs encara està el més calent, encara el tenim a l'aigüera. Per tant, un altre dels elements d'aquests bàsics que la gent de Sant Andreu de la Barca, els santandreuencs i les santandreuenques, ens reclamen: feu d'una vegada la connexió entre el carrer Anoia i el Parc Central per tal que la conurbació urbana tingui una continuïtat. I, en canvi, això, de nou, en aquests pressupostos tampoc ho veiem. Però és que tampoc ens han fet cas amb altres projectes, projectes de caràcter social, que per nosaltres són molt importants i que alguns d'ells poden tenir una despesa econòmica més o menys destacable, però d'altres no. Per exemple, volem una escola de formació per a adults, però no una escola de formació com les que ja coneixem dels anys 80, sinó que sigui hereva precisament d'aquell esperit, però que sigui per persones nouvingudes, per persones que volen trobar feina, que volen ser una persona més dins d'aquesta societat,
un Sant Andreuenc més, una Sant Andreuenca més, i per tant els hem de facilitar que tinguin aquest accés, hem de pensar en les persones que tenim en risc d'exclusió i sobretot que se sentin que formen part del nostre col·lectiu, que formen part activa de la nostra societat, i aquesta hauria de ser la perspectiva d'aquesta escola de formació. També ens van dir que no, però és que també ens van dir que no a una proposta molt més factible i que pressupostàriament tampoc implicava una gran despesa, com és la creació d'un banc del temps. Un banc del temps que, a més, genera unes grans sinergies de caràcter social entre persones grans que poden disposar del seu temps, que tenen una gran experiència i també tenen una gran voluntat d'ajuda social, junt amb joves que poden dedicar el seu temps també a adquirir aquesta experiència, a crear nous projectes i a engrescar socialment el municipi. Per aquestes qüestions i moltes d'altres que ja vam presentar i ja vam informar tant al plenari com també en diferents mitjans de comunicació propis i el mateix Ajuntament informa, doncs Esquerra Republicana va votar en contra dels pressupostos per enguany el 2018. Tanmateix, en el darrer ple del mes de gener es van aprovar les subvencions també d'esports. Nosaltres volem destacar que vam fer una proposta de darrera hora que va ser acceptada i per això vam votar favorablement. La proposta que vam demanar és que es dotessin de punts amb aquelles entitats esportives, amb aquelles entitats que facilitessin o que promoguessin l'esport adaptat i, per tant, que aconseguíssim, igual que estem fent amb l'esport femení, situar l'esport adaptat en l'eix de les nostres polítiques, en l'eix de la política esportiva del nostre municipi. Així que el que hem aprofitat durant aquests mesos i el que ara acabo d'aprofitar en aquests minuts és donar-vos una petita explicació dels darrers aconteixements polítics i dels nostres posicionaments. Gràcies. Hola, buenos días, soy Sarai Cantero, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos de aquí de San Andreu de la Barca. Antes de nada, quería felicitaros el año y esperamos que todos vuestros deseos se hagan realidad este año 2018. Quiero empezar explicando un poquito la labor que está haciendo mi compañero Xavi Pla. Una magnífica labor. Como sabéis, es concejal de Nuevas Tecnologías y Transparencia, y aparte de llevar a cabo el portal de transparencia de la página web, está llevando a cabo la UAC. Para quien no sepáis lo que es la Oficina de Atención al Ciudadano, y es para que sea una atención mucho más fácil de cara al ciudadano. Acercamos, digamos, las instituciones a los ciudadanos, y para vosotros la burocracia de venir al ayuntamiento se hace mucho más fácil. Por otra parte, también es concejal de Protección Civil, y en la cabalgata de Reyes, que habéis podido disfrutar todos este año, se hace siempre un operativo muy importante con los voluntarios de Protección Civil, y él ha querido estar con ellos y disfrutando de lo que es el voluntariado. Cabe decir que ha sido el primer concejal de Protección Civil que ha estado en ese operativo, y nosotros estamos muy contentos, sobre todo él porque lo ha disfrutado y nosotros por contar con gente como él en el equipo. Por otro lado, queremos felicitar a los papás y mamás de la zona de Valpalau que llevan a sus hijos al colegio Valpalau, que hace poquito han podido ver las instalaciones de la nueva cocina y el nuevo menjador que se han hecho en este centro educativo. El Valpalau se pone ya y se iguala a los otros centros educativos, y bueno, cabe decir que esa inversión ha sido hecha por la Generalitat, pero a cambio nosotros como ayuntamiento hemos hecho una serie de inversiones en otros centros educativos para llevar a cabo esta cocina. Estamos muy contentos por la flexibilidad que conlleva una cocina propia, tanto por temas de alergia como por temas de inquietudes diarias, por lo que venga una mami diciendo que su bebé o su niño está malito, que se le puede hacer una comida adaptada. En ese sentido, estamos súper contentos con
estancia del Vall Palau. Por último, queríamos hablar de las inversiones. Nosotros cuando entramos en el 2015 presentamos una moción para remodelar Can Prats. Ya se han hecho actuaciones, se ha hecho la calle Mossèn Playà y ahora, dentro de poquito, ya se empezará con Dr. Fleming. También es una reivindicación a nivel de barrio que se mejore esta zona de Can Prats y también es una satisfacción para nosotros ver que esto va evolucionando. Por otro lado, también está la trama urbana, que se va a llevar a cabo, que es desde la rotonda que tenemos en la entrada del Atrium, que es la llamada rotonda de la Fuente, hasta la rotonda del Palau, y se hará una trama urbana que será más accesible y también más atractivo de cara a los polígonos industriales. Y para acabar, y no menos importante, queríamos dar las gracias a las 6.032 personas que han dejado su confianza en Ciutadans el día 21 de diciembre en las elecciones autonómicas. 4 de cada 10 personas que han votado aquí en San Andreu de la Barca han decidido han votado por Ciudadanos, y nosotros queríamos agradecerlo. Gracias a todos vosotros, porque somos el tercer municipio de toda la provincia de Barcelona con mayor porcentaje de voto, y todo lo queremos agradecer a vosotros. Ya sabéis, Ciudadanos siempre está al lado de los ciudadanos de San Andreu de la Barca. Hola, bona tarda a tothom. Se'm fa una mica estrany tornar a reprendre aquest costum de fer de gusto parlante. I bé, voldria, ja que se'ns dona aquesta oportunitat, doncs parlar sobre el tema de la manipulació de la realitat, no? Hem vist darrerament, amb tota la política, tant a nivell de Catalunya com estatal i fins i tot més enllà, doncs la manipulació que hi ha de la realitat per part dels interessos, de diferents interessos, no? Sobretot el que fa als mitjans de comunicació, tant audiovisuals com escrits, i també a les xarxes socials. Ja sabem que també hi ha els trolls i aquests personatges que també encara manipulen i creen notícies falses, no? De fet, això volia vincular el nostre poble en diverses coses, no? Una d'elles és el fet de que durant l'any 2017 s'han donat diferents notícies com a realitat o com a notícies importants que no ho eren tant, no eren tals ni tant, no? Un de l'exemple paradigmàtic des del nostre punt de vista és pel que fa a la unificació de les tarifes del transport públic. Amb això, doncs, el senyor alcalde, en un moment donat d'aquest any passat, doncs va comunicar a bombo i platillo, com es diu, doncs, de que passarien de la tarifa 2 a la 1, no? Pel que fa al transport públic metropolità. Això no depèn de l'Ajuntament, no depèn del senyor alcalde, això depèn de l'àrea metropolitana i té moltes, moltes connotacions. El que pot ser un avantatge en un moment donat pot ser un problema, com per exemple els nostres veïns i veïnes que han d'anar a Martorell, per exemple, per qüestions mèdiques a l'hospital, els sortiria més car amb aquesta tarificació nova que amb la que tenim actualment. Per tant, era una notícia que no era tal, no? Ni depèn del senyor alcalde això, ni per bé ni per mal. Igual que la connexió de la 2 amb la B23, tampoc és una competència nostra i depèn d'altres institucions i de pressupostos, i ja sabem que aquest tema actualment està una mica embrullat. Una altra qüestió que també faig referència a la columna del diari de Sant Andreu de la Barca és sobre les notícies vinculades a l'1 d'octubre. En aquest poble l'1 d'octubre no va passar res. L'octubre el que va haver és un ban en què es va cridar a la concòrdia i a la convivència entre els ciutadans i ciutadans de Sant Andreu de la Barca. Amb tot això, que vull dir? Que governar és molt important, tractar les persones i buscar allò que més els hi pugui cobrir les seves necessitats, ajudar a les persones més vulnerables és molt important, però aquí potser ens hi trobem amb un equip de govern, amb un alcalde, doncs, que té molt d'interès Doncs el que volem fer èmfasi és amb aquesta voluntat, amb aquesta política que es porta a terme des del
a l'equip de govern doncs, de fer polítiques molt, molt dirigides a la façana, que siguin visibles i que puguin explicar-se fàcilment als mitjans de comunicació. Avui mateix venim cap aquí doncs, i pensat i es veu molt clar amb el tema de jardineria, no? Quan s'entra de l'autovia cap aquí, cap al centre de la ciutat, doncs, els jardins estan impecables, igual que l'Avinguda Constitució, realment fan goig, però si et mous per altres entrets del nostre municipi, doncs no és així, com pot passar la carretera que va a Corbera o com pot passar el parc de la Montserrat Roig que ja anem cap a l'escola de l'Àngel Guimelà. No? I per últim voldríem fer esment també a les activitats i a la importància que aquest any tindrà la celebració del 8 de març com a dia de reivindicació dels drets i de les llibertats de les dones. És molt cridaner, com en aquests darrers anys a tot arreu del món, es pot dir que és una notícia o és un fet planetari, a les dones, cada una amb el nostre àmbit, estem reclamant i estem lluitant i defensant els nostres drets i llibertats. El 8 de març d'aquest any es planteja de fer una vaga de dones, pot ser un tema molt interessant i pot ser una manera de visualitzar l'impacte que tenim les dones dintre de la nostra societat. Des d'aquí volem convidar a tothom, homes i dones, a participar-hi i com a mínim a tenir una reflexió sobre aquest tema. Moltes gràcies. Hola, altre cop amb vosaltres, amb aquest espai que tenim per dirigir-vos a la paraula i el que podem fer o diem pel poble. Mireu, avui hi ha moltes coses per parlar. És un moment, una situació política una mica enrevessada, si em permeteu la paraula, i la veritat és que els 5 minuts que ens toquen se'ns farien curts si volguéssim parlar-ho tot. Però deixeu-me que com a mínim pugui tocar dos temes. Un és la situació política actual de Catalunya. Després de que el govern d'Espanya, el gobierno, governat pel partit més corrupte que hi ha a tota Europa, ve i invadeix el Parlament, anul·la el nostre govern i convoca eleccions. Fins aquí, bueno, la legitimitat de la corrupció potser li don i se l'agafa. Aleshores, fem eleccions el dia 21. Se li demana, per activa i passiva, que contesti una pregunta molt clara. Respectarà el resultat? No contesten. Donen per descomptat que la majoria silenciosa guanyarà i, per tant, no tenen per què contestar. El respectaran. Però vet aquí que el teu vot, el vot del ciutadà de Catalunya, gira la truita i torna a donar la victòria al president Puigdemont i al sobiranisme. En aquell moment, aquí a Sant Andreu de la Barca, he de reconèixer que va guanyar Ciutadans, al igual que el resto de Catalunya. Personalment, vaig felicitar a tot el que és el partit. També vull dir que vaig felicitar el regidor de Jordi Albert perquè va aconseguir l'acte de diputat amb aquestes eleccions. Però també he de reconèixer que no he rebut cap felicitació per part de ningú degut a que el sobiranisme va tornar a guanyar. I de què ha servit? Simplement de que els senyors que governen corruptament han invadit Catalunya, han anul·lat tots els drets de Catalunya i només amb 4 diputats governen ara Catalunya i no respecten el resultat. Sí, ho heu sentit bé. El que vosaltres veu votar, el govern d'Espanya no ho respecta i ho malmetre. I obligarà per la justícia, perquè ja ho ha passat a la justícia, la justícia no es pot tirar endarrere, a que el resultat no sigui el que nosaltres vam fer. Obligarà que el president Puigdemont no sigui el president, i obligarà que el Junqueras no sigui el vicepresident, i obligarà encara que tots aquests estiguin a la presó. És a dir, la corrupció governa i la democràcia a la presó. Aquesta és la definició. No voldria més entrar en aquest detall, només voldria una reflexió. Per dignitat, el nostre president és i serà en Puigdemont. Altra cosa és que per la justícia i per la corrupció del govern que governa Espanya ens veiem obligats a fer
alguna altra enrevessada política per poder, definitivament, governar-nos aquí a Catalunya, que tot i així serà difícil. El segon tema que voldria tocar ja toca més a nosaltres aquí al municipi. Just abans d'acabar l'any, el senyor alcalde va fer dos promeses que en aquell moment em van semblar hasta inclús interessantes. Una d'elles és la famosa zona 1. Mireu, personalment sóc jubilat i em desplaço a Barcelona amb tren i em aniria molt bé. La segona proposta que va fer va ser l'enllaç de l'AP2 amb l'A2 amb l'AP7. Cap de les dues coses s'han complert. Ell sap que per l'àrea metropolitana no era tan fàcil passar a la zona 1, però ho va prometre i vinga, va, nois, fem-ho floretes. També sap que per la situació econòmica i la situació que tenim amb l'Estat no hi ha possibilitat d'un enllaç de la pista de l'autopista amb l'AP7 ràpidament, però també ho va prometre. Estem cansats de prometre's, de promeses que al final no es compleixen. Bé, que tingueu un bon dia i que el mes passi ràpid perquè la política ens la complicarà bastant. Hola, bona tarda, sóc la Sònia, la regidora del Partit Popular d'aquí de Sant Andreu i estem al programa que fem 3 o 4 vegades a l'any dels portaveus. Primer de tot, vull felicitar-vos l'any, perquè ja que comencem aquest any 2018, ens enfrontem a nous reptes que ara passarem a explicar-vos. Este año 2018, a la hora de tomar la decisión para la aceptación de los presupuestos, hicimos un pequeño resumen de los objetivos del año 2017. En nuestro caso se vieron cumplidos, puesto que pusimos en marcha el bus que va a Castellbisbal, a la Renfe, es algo que nos pedían nuestros estudiantes, ya está en marcha. Hay un pequeño inconveniente y es que el trato que hicimos entre Castellbisbal, San Andreu y la Generalitat no está cumpliendo, pero no obstante y aún así creemos que saldrá adelante. Ese es uno de los proyectos del año pasado que se pusieron en marcha. Y el otro fue la Plaza Charlie Rivel, que se ha remodelado y además hemos incluido un parque de juegos infantiles, un juego inclusivo, es decir, para niños con movilidad reducida y sin movilidad reducida, en donde todos podrán jugar juntos. Para este año 2018, nuestros objetivos han sido los siguientes. En primer lugar, mantener las ayudas al empresario para la contratación, la promoción de empleo y los planes de ocupación. Eso es un pilar siempre para nosotros. En segundo lugar, la movilidad y los servicios sociales. Hemos pedido que además de tener recursos económicos para servicios sociales, tengamos recursos humanos. O sea, tenemos cubierto todos los servicios, pero necesitamos personal y ahí se va a incrementar en un par de personas. Por otro lado, tenemos la movilidad y es que hemos pedido que las puertas del ayuntamiento por fin sean de apertura automática para aquellas personas que tienen dificultad a la hora de empujar porque vengan con un carrito, con silla de ruedas, puedan acceder con facilidad. Y por último, nos faltaría el capítulo de inversiones. En esta ocasión, este año 2018, queremos adecuar lo que es los pasos de peatones. Vamos a empezar por la Avenida Constitución, haciendo que los pasos de peatones estén a nivel de las aceras. Vamos a facilitar la movilidad y vamos a intentar eliminar los badenes que actualmente tenemos en toda la Avenida Constitución. Sin dejar las inversiones y un poquito ligado con la movilidad, tenemos el proyecto de la remodelación de la calle Dr. Fleming. Será en la totalidad, en el que vamos a hacer una reordenación del aparcamiento, ampliar las aceras y facilitar la movilidad precisamente en aquellos cruces donde vamos a elevar el paso de peatones a nivel de las aceras. Es lo que queremos ir haciendo a lo largo de todo el pueblo, pero evidentemente cada año iremos haciendo una cosa, algo que nos vaya ayudando. Lo que pretendemos es tener un San Andreu más abierto, más cómodo, más práctico y donde las personas podamos circular a pie sin ningún tipo de dificultad. I bueno, res més. Sabeu que ens podeu veure cada mes a través del ple en directe de Sant Andreu Televisió o bé escoltar-nos per la ràdio i qualsevol cap de setmana que ens trobeu pel carrer. Quedem a la vostra disposició. Hola, ciudadanos y ciudadanas de Sant Andreu de la Barca. Ya me conocéis, soy Isabel Marcos, regidora de Podemos en Sant Andreu de la Barca. La primera cosa que quiero deciros es que a partir del pasado pleno paso a regidora no adscrita. ¿Qué quiere decir ser regidora no adscrita? Significa que dejo la candidatura, si es Pochi se puede, con la que me presenté a las municipales,
por problemas de mala gestión de las diferencias. No hemos sido capaces de poder gestionar las diferencias que teníamos de una forma correcta y he tenido que abandonar esa candidatura, básicamente por dos motivos. Una es porque se está alejando de los valores de Podemos y de valores tan importantes como son la transparencia y la participación. Como no puede ser de otra manera, continuaré trabajando desde Podemos, con los valores de Podemos, en San Andreu de la Barca, para representar los valores de la ciudadanía que me votó. Y en especial, de toda aquella ciudadanía que, a pesar de que le digan que estamos saliendo de la crisis, no ve en sus bolsillos, ni ve tampoco en el ejercicio de sus derechos, que eso esté siendo así, porque cada vez nos es más difícil llegar a fin de mes y cada vez es más difícil ejercer nuestros derechos políticos, sociales y económicos. No quiero entrar más en todo el conflicto porque pienso que lo importante es que sigamos y que sigamos construyendo un Podemos fuerte en el pueblo, que, tal como están las cosas, va a ser muy necesario. Estamos pasando en Cataluña unos momentos muy difíciles porque hay dos elementos que están condicionando toda la política, también la política municipal, que son el proceso y las elecciones. Podemos nos comprometemos a intervenir desde lo municipal para poder recoser y que lo político no llegue a dañar lo personal. Por último, quiero que apuntemos en la agenda un día muy importante que va a ser un día histórico, el 8 de marzo. Está convocada una gran huelga mundial de mujeres. Es una huelga mundial para visibilizar que el sistema productivo se asienta sobre todo en una gran bolsa de cuidados que ejercemos mayoritariamente las mujeres, que son invisibles, que no son reconocidos, que no son remunerados y que son los que sostienen todo el sistema. Y que ese sistema funciona porque nosotras estamos sosteniéndolo. En esta huelga, todas las mujeres y todos los hombres que quieran apoyarlo, nos tenemos que remangar para demostrar al mundo que sin nosotras el mundo no funciona. Tenemos que hacer huelga de trabajo, de cuidados, de consumo y de todas aquellas pequeñas tareas con las que sostenemos el cada día. Para acabar, deciros que hemos cambiado de local, que estamos en la Riera de Canals 34, que os esperamos, como siempre, para que colaboréis con nosotros a hacer política municipal y que os necesitamos a todos y a todas y a cada una de vosotras para construir un Podemos fuerte en el municipio.